Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos, como cada martes, a Libre Directo, aquí en Radio Buñol 107.9 de la FM y en Radio TV Buñol.es, radiotv.buñol.es para el enlace. Don Pedro Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, José. Pues aquí estamos, José Larrazábal, el que les habla, y bueno, hoy estamos tú y yo solos, porque tenemos a nuestros dos colaboradores, el uno en Elche, con sus estudios de periodismo, y el otro, ese es el encargado de la sección de fútbol internacional, nuestro hombre en la Premier, Marcos Ferrer, que es nuestro encargado de la sección de fútbol femenino, que hoy trabaja, y bueno, pues te tenemos aquí, Pedro Vallés, nuestro analista técnico deportivo. Hombre, y tan técnico. Bueno, Pedro, pues nada, ¿te ha gustado esta la apertura? Hoy hemos cambiado alguna sintonía, porque hay que refrescar de vez en cuando. Esta es la de aquella de que cantaban Jinetes en el Cielo, pero en versión guitarrera, en versión... Yo la estoy mirando ahí en YouTube y todo esto, y me ha gustado. Hay dos o tres que me han gustado. Vamos a ver qué pasa, Vamos a ver qué pasa. Así si es. No nos tiran tomates, Suena así. Por desgracia no nos van a tirar. Pues, muy Ennio Morricone, de Western. Son guitarras, es una versión así guitarrera, ¿sabes? La vez que no cantan, es una versión musical, guitarrera, y la verdad que también habían varias. Estaban las de Shadows, que también eran aquellos que cantaban aquella hace años de Apache y todas aquellas. Lo conozco, sí. Había una versión también bastante buena, pero me ha gustado más esta, porque le metían un poquito de algún instrumento que otro. Hay más sorpresas a lo largo la tarde. Dale, a nivel de sintonía. Bueno, pues vamos el guión para esta tarde. Pues vamos a comentar algunas cosas sobre el Club Deportivo Buñol. Después tendremos fútbol femenino, que aunque hoy no estará Marcos Ferrer, pero bueno, pues lo comentaremos nosotros. Después conectaremos con Ángel Regués por teléfono sobre las 7 y algo, no mucho, imagino, para que nos hable de la Premier. Sabemos que es nuestro hombre en la Premier. 7:35, pues aquí la Liga, y hasta las 7:55 aproximadamente, pues que queremos acabar el programa para cerrar con la sintonía también, que también es sorpresa y que esperemos que les guste a nuestros radio oyentes. Bueno, Pedro, eso de radio oyentes ha quedado bien. Hombre, claro que sí, que el lenguaje, hay que dominarlo. Ha dado la casualidad que hoy ha salido el, no sé cómo se llama, el estudio de medios general o algo así, el EGM, me parece que de las radios de España. Uh-huh. Y mi hijo, tú sabes que está en Radio Nacional. Sí, señor. Pues dice que habían subido no sé cuántos por cien. Y normalmente, pues sí, en Radio Nacional están anunciando la hora, se ve que ha subido, ¿eh? Ha subido, no sé qué emisora, anunciándolo. La verdad es que hay que escuchar Radio Nacional porque además hacen programas muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, la gente se acostumbra a escuchar una y tal. Pero te lo digo porque hemos comentado algo de un programa de Radio Nacional. Y digo, es que hay una señora que en el programa dice escuchantes, que es escuchantes. Pepa Fernández. ¿Pero es española o sudamericana? Sí, es española. Suena así a... Pero bueno, se ve que fue una palabra que ella en su día cogió, ella lleva muchos años en Radio Nacional, y sigue diciendo lo de escuchantes. Digo, es que lo de escuchantes... Para mí queda así como un poco viejuno. Un poquito raro. Un poquito viejuno. Hay que innovar un poco. Digo, antes sí que se decía mucho radio oyentes. Y ahora lo acabas de decir tú, digo, ¿ves? Si antes lo hablo con mi hijo, antes sale el comentario. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que me gusta más que escuchantes. Escuchantes, no lo sé. No sé a qué suena. Suena a muy pasivo, No lo sé, escuchantes. Radio oyentes, pues bueno, pues es un hombre que escucha la radio. Cualquier bueno, radio. Si a ella le gusta escucharte, pues que diga escuchante. No, por supuesto, sí. Bueno, pues oye, vamos allá. Entonces, Pedro, el Buñol, tenemos Club Deportivo Buñol, jornada 15, Club Deportivo Buñol 0, Montesión 0. Paco para un penalti al final del partido, a lo largo del partido no recuerdo exactamente qué minuto era, y parece ser que desastrosa la actuación de el árbitro, por lo poco que he podido leer, parece que el árbitro al final hubo un poco de tangana, el entrenador se quejó, ¿te has enterado de esto algo? No, porque, bueno, te acabo de contar dónde he estado el fin de semana. Sí. Pues algo de esto parece ser que ocurrió y bueno, luego Adrián decía que nada, que no, esto son cosas del fútbol y que tal y que cual, que el árbitro no había tenido su mejor tarde y bueno, lo excusaba un poco, pero bueno, parece ser que hubo algo de tangana porque además, si no he anotado algo mal en
informe de que da en la Federación Valenciana, fue expulsado al final Adrián Fernández por doble amarilla, en minuto 90, ¿eh? O sea, que se ve que se armó, o sea, alguna. Que se ve que iba muy bien el arbitraje. En fin, pues cosas del fútbol. Sí, porque vamos, no hemos hablado nunca de que le enseñaran ni tarjetas, ni nada a Adrián. A mí me sorprendió que en Federación de Fútbol Comunidad Valenciana, si no está equivocado, pone dos o tres tarjetas amarillas. Si lo pone en el acta, está en el acta. Y él puso, minuto 90, Adrián Ferrandis ponen. No pone entrenador ni nada, pero Adrián Ferrandis solo es él. Y luego, minuto 90 otra vez, repiten, segunda amarilla, Adrián Ferrandis. Se ve que se armó algún taco ahí, ¿sabes? Bueno, la alineación fue... Paco, Dieguer, Sánchez, Joao, Pedro, Mateo. Me gustaría traer, a ver si tenemos a Joao Pedro, que estuvo aquí con nosotros el año pasado. Estabas tú aquí ya, ¿no? Es verdad, sí. A ver si lo traemos, un chaval que se enrolló bien o es agradable y tal, ¿eh? Y a ver si encontramos un hueco. Lo más que ahora es que pasa, Pedro, que coño, Ana Muñoz, pues eso, gana todos los partidos o empata, sigue yendo el primero, sigue tal. No veo tampoco demasiado motivo, siendo lo cargados que estamos para en los programas, pero bueno, a ver si ocurre algo. A ver si pierden dos partidos, o a ver si llegan los playoffs, o a ver si llegan. A ver si hay alguna noticia. A ver si hay algo que nos incline o nos decida a llamarles, pero bueno, ya todo llegará. Tampoco llamar por llamar, yo creo que tampoco es bueno ni para ellos ni para nosotros. Pero bueno, sí que a lo mejor. Yo, Pedro, que vino aquí, estuvo muy agradable el chaval. También vino otro jugador que no recuerdo ahora, Gonza, creo que fue. O sea, vinieron dos o tres y bueno, a ver si. Sí, ellos pueden acercarse por aquí. Bien, De La Cal, por ejemplo, que no lo hemos entrevistado nunca y es nuevo de este año. Bueno, iremos viendo, ¿eh? Pues la alineación fue esa: Joao, Pedro, Mateo, Sinojara, Cubés, Moreno, González, De La Cal y Soriano. Las sustituciones, pues Sánchez sale y entra Adrián Pérez, sale Soriano y entra Albert Valero. Dos sustituciones, en principio. Delegado José Miguel Perelló y entrenador Adrián Ferrandis. Amonestaciones, amarillas, Sánchez, Mario, Cubels, Adrián Ferrandis, dos, doble amarilla, Valero y Diegues. O sea que una, dos, tres, cuatro, cinco amarillas. O sea que se ve que hubo tensión, ¿sabes? Algo hubo al final, sí. Hubo tensión. El Buñol, lógicamente, no quiere perder ni un solo punto. Los rivales pues juegan contra el primero y quieren ganar, ¿eh? Y todas esas cosas que suelen pasar en el fútbol. Y bueno, el árbitro fue el señor Samuel Elías Pérez y los asistentes Vicente Barrachina y Noelia Badía. El entrenador dijo que mal partido del Buñol, decía Adrián Ferrandis, y muy mala actuación del árbitro. Pero en fin, también reconocía que no hemos estado acertados y que bueno, pues el árbitro, pues eso, decía así con un poco de ironía, pues que por eso es un árbitro de primera preferente, igual que nosotros, que también somos de primera preferente. Pues claro. Bien, y luego Paco dijo que nos faltó tranquilidad y que hay que seguir sumando, ¿vale? Bueno, pues... Hombre, de todas maneras la clasificación, pues bueno, pues a falta de 9 partidos... vas primero con 6 puntos por encima, 6 puntos por encima del segundo, con 7 del tercero. Sí. Pues bueno, pues no debería tener muchos problemas. No debe. Además, esto igual le sirve también, como has dicho tú antes, de un poquito de ponerse las pilas para el próximo, que juega contra el penúltimo, no, el antepenúltimo, me parece. El próximo partido, contra, dices... El próximo partido, Aldaya-Buñol, exactamente. Con 14 puntos, un equipo que ha metido 16 goles en los 15 partidos, lo cual le da una media de poco más de uno. Y bueno, y le han metido, la verdad es que... No le han metido tantos, en 15 partidos le han metido 25. No tengo esa referencia, tengo la clasificación, eso sí, pero la referencia de los goles a favor y en contra no la tengo. Pero insisto que el Buñol es que para ser primero con 21 goles se queda un poco corto. ¿Sí? Sí. Pues es lo que dices tú, habría que ver la diferencia de goles. Yo te lo digo por cuando yo entrenaba. Sí. Me tenía que enfrentar, pues una de las cosas que miraba eran los goles que se hacían por partido el equipo contrario, ¿sabes? Claro. Entonces tienes ya algo claro. Te puede salir en malo o malo, te puede salir un partido mejor o peor y meter más goles. Pero aquí en el fútbol, 21 goles en 15 partidos y ser primero de la categoría,
me parecen pocos. Ahora, también me parecen poquísimos que te hayan metido seis. Claro, el equilibrio es lo que cuenta, claro, la diferencia de goles. Pero bueno, sí que es cierto que... ¿eh? Pero bueno, si metes 10 y no te han metido ninguno, eso está pues claro, son está claro. 30 puntos. Bueno, depende en cuántos partidos los metas. En fin, los resultados de la jornada fueron Discóbolo 1, Alcácer 2, San Marcelino 2, Requena 1, Juventud 1, Paiporta 1, Cuar 1, Aldaya 3, Manises 7, Benimar 2, Benetúser 1, Utiel 1 y Buñol 0, Montesión 0. La clasificación, Buñol primero con 36, como decíamos, San Marcelino segundo con 30, tercero Lutiel con 29, pollons, esto, tercero Lutiel con 29, cuarto Manises 27, Paiporta 24, Benimar 23, Cuar 20, Requena 17, Montesión 16, el décimo Benetúser con 15, el 11 Barrio Cristo con 15, Aldaya 14, Alcácer 11 y Discóbolo con 9. La próxima jornada, que será la 16, Barrio Cristo Manises, Requena Benimar, Aldaya Buñol, Paiporta Discóbolo, Montesión San Marcelino, Utiel Cuar y Alcácer Benetúser. Pues eso es lo que tenemos en principio en relación a el Buñol, ¿vale? Pues esto ya lo hemos leído, sustituciones, todo esto. Bien, pues esto por un lado. Y yo creo que pues con el Buñol ya hemos terminado y ahora pasamos normalmente a la sección de fútbol femenino, que hoy tenemos a nuestro encargado de sección, el señor Marcos Ferrer, lo tenemos currando, pero nos ha enviado las informaciones que él ha conseguido, y que yo voy a ver si las encuentro por aquí, las tengo aquí, sobre fútbol femenino. Primero hablamos de fútbol femenino, ¿no? Primero solemos hablar de fútbol femenino, ¿no? Sí. Pues venga, ponnos la sintonía, Rodri, de fútbol femenino y vamos con ello. Bueno, pues nos mandaba la información, como decíamos, Marcos Ferrer, decía, buenos días, te paso información del femenino, no han jugado la Liga Iberdrola, pero porque jugó la selección española amistosos. España-Holanda se jugó jueves, ganando España 1-0, y mañana martes, que es hoy, pero no han jugado todavía, juegan a las 7, efectivamente, a las 19, vamos contra México. Paso, próxima jornada, Liga Iberdrola y estadísticas de España-Holanda del amistoso. Pues, a ver... Creo que son amistosos los dos que juega España ahora. Sí, bueno, vamos a ver. La próxima jornada será la siguiente. Eibar femenino, Atleti de Bilbao, Barcelona, Deportivo, Real Sociedad, Logroño, Granadilla, Santa Teresa, Levante, Sporting Huelva y Valencia, Madrid. Eso el sábado 17. El domingo 18 jugará el Sevilla contra el Atlético de Madrid, el Español contra el Rayo Vallecano y Real Madrid contra el Betis. ¿Vale? Esa será la próxima jornada. Ahora nos pasa la clasificación. Barcelona primero 66, Levante segundo 54, Real Madrid 53... el tercero, el Madrid Club de Fútbol, el cuarto, 48, Real Sociedad 47, Granadilla 47, Atlético Madrid 42, Sevilla 33,
Atleti de Bilbao 28, Valencia el décimo, ha bajado un puesto, estaba el noveno, ha bajado el décimo, con 27. Bueno, la semana pasada ya estaría ahí. El Sporting de Gijón será 27, Eibar femenino 26, Rayo Vallecano 24, Español 22. Y los cuatro últimos de la clasificación, Betis con 21, Logroño 19, Santa Teresa 19 y Deportivo 17, ¿vale? Bueno, por España jugaron en lo que fue el partido contra Países Bajos o Holanda. España jugó Sandra Paños, Ona Battel, Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia, Marta Cardona, Jenny Hermoso y Mariona Caldentey. Por los Países Bajos, que no entiendo muy bien por qué se llama Países Bajos y Holanda. O sea, no sé, supongo que esto históricamente empezaría por Países Bajos y al final ha derivado en Holanda. Si los Países Bajos será porque está en la parte baja de alguna... geográficamente de algo, sea en Países Bajos, pero claro. Es que ha derivado a Holanda, pero aquí le siguen poniendo Países Bajos, como si en España, cuando jugamos, nos ponen Hispania, ¿no? O sea, es claro. Que no termino de entenderlo, pero bueno, Países Bajos, Laik Kop, Lynette Bernstein, Stephanie van der Graag, Dominique Janssen, Merel van Dongen, Jackie Gronen, Daniel van den Dork, van de Donk, Serida Spitze, Jill Roord, Vivian Miedema y Liek Martens. Gol de España de Patrick Guijarro en el minuto 31. A ver si puedo... vamos a hacer una colecta, a ver si nos arreglan esto, porque esto, o sea, en el minuto 31, ¿vale? Gol de España, Patrick Guijarro, ahora se arregla, en el minuto 31. Fue de un dominio absoluto por parte del equipo español que ahogó a su par con fútbol y calidad. Salieron con las ideas muy claras las pupilas de Bilda, que con Marta Cardona, una de las mejores con diferencia, por banda derecha llegaba una y otra vez al área de Van Binedal. Una y otra vez las ocasiones se sucedían en las botas de Mariona Caldentey, Alexia o Andrea Pereira, mientras Noel o Van Dongen se veían superadas una y otra vez. España cerraba el área contraria y acumulaba ocasiones que no llegaban a concretar por muy poco. España siguió con presión alta y así llegó el gol de las de Vida. Centro desde fuera del área que cabecea Patrick Guijarro a gol. Alegría en el banquillo rojo y en el campo más aún la insistencia y el fútbol premiaban a las nuestras. La insistencia y el fútbol premiaban a las nuestras. Sin cambios en ambas escuadras, el segundo tiempo transcurrió con la misma tónica. España volcada al ataque y desarrollando cualquier intento holandés que lo intentaba de forma tibia con temor al contragolpe español. Bien, pues esto es lo que es en cuanto a la selección femenina contra Holanda. Hoy juegan contra México, creo que habíamos dicho. No sé qué había. México, sí. Y ¿alguna cosa que añadir, Pedro, aquí? O pues yo los estuve viendo un rato y la verdad es que Holanda, o Países Bajos, tenía siempre un equipo temible, desde luego. Porque antes yo me acuerdo que tenían una chica por el extremo derecho que... iba a decir de color, claro. De raza negra, sí. Y era un puñal, lo que pasa es que no sé, yo el otro día, el ratito que las vi, que solo las vi 5 o 10 minutos, me pareció que habían bajado mucho la calidad. Y en España, pues las que has nombrado tú, Mariona... Alexia, la lateral derecho, que no me acuerdo cómo has dicho, que se llama... Aquí nombran a Patrick Guijarro, y nombran a Noé, Andrea Pereira, Alexia, Mariona Caldentey, en fin, no sé, nombran a varias cosas. La lateral derecho, bueno, las que has nombrado, casi todas son del Barça. Lateral derecho, Ona Battel. No, Irene Paredes. Mapi León. Mapi León es la central. Leila Ouahabi. No, Sandra Paños, Patrick Guijarro. Una que has dicho que era un peligro por la banda derecha. Aitana Bonmatí, Alexia, Marta Cardona, Jenny Hermoso. Marta Cardona es una jugadora de Barcelona, igual que Caldentey, igual que la Mapi León, ¿vale? Son de Barcelona y tienen una calidad impresionante. El otro día
dieron una lección frente a un equipo que no me acuerdo cuál era, el Español, el que jugaba contra ella, que es que hay mucha calidad. Yo creo que España va a ser una seria candidata a meterse por lo menos en los cuartos de final, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Un equipo muy compensado, velocidad arriba, calidad en el pase, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pero pasa. Pero sí que pasa. Te digo que me decepcionó mucho Holanda. Yo las había visto jugar en otros campeonatos y esto era un amistoso, en fin, pero igual tienen algo guardado que no sabemos. Pero me parece, José, que a nadie nos gusta perder. No. Bueno, para el resultado fue 1-0, que eso tampoco quiere decir mucho, porque haces un mal partido o haces un buen partido y ganas 1-0 y haces un gran partido y pierdes, son patas. Pero bueno, el resultado no es que fuera muy escandaloso, pero bueno, yo es que no lo vi el partido. No lo vi porque no me acordé. Yo, es que a todo lo pasado dije, coño, si jugaba a Holanda, no me acordé. España, no me acordé. Salió porque estaba haciendo zapping en la radio. Uh-huh, estaba haciendo zapping y salió. Uh-huh. Y digo, pues mira, está jugando España. Uh-huh. Y sí que lo había oído que se jugaba España dos amistosos, pero nada más. Sí, lo dijo Marcos, que era el viernes y el martes, pero yo la verdad es que me acordé después, y no me acordé, no sabía, no recuerdo qué canal lo hacían, pero sí que si me hubiera acordado, mira, pero se me pasó. En fin, ¿qué más cosas teníamos por aquí? Segundo tiempo colombiano, todos, Jesús Aurelio, Anío, Miarela, ¿esto qué es? Espérate, ahora viene, nos manda algo sobre el Oviedo. Oviedo femenino, que nuestra amiga Marta, Alba, ¿no? Alba Ollas, sí, perdieron, dice, dura dosis de realidad para el Real Oviedo femenino, que cayó ante el líder, el Deportivo, a la vez 0-2. En un choque fundamental para mantener viva la llama del ascenso. Dos goles, uno al inicio de cada parte, fueron dos pesadas losas que las azules no consiguieron superar. El partido no pudo comenzar peor para los intereses azules del Oviedo. Apenas se habían jugado unos segundos y el Deportivo Alavés se adelantaba en el marcador. Un duro golpe para los intereses carballones, que se veían por debajo en el marcador desde el comienzo del choque. Segundo tiempo comenzó de la misma forma que el primero, apenas un par de minutos y el Alavés volvía a ver puerta, esta vez de penalti, y ponía tierra de por medio. Para poner mayor dificultad al choque, el Real Oviedo femenino se quedaba con 10 futbolistas tras la expulsión de Alejandra por doble amarilla. Todos los intentos fueron en balde y el Real Oviedo femenino cosechó una segunda derrota consecutiva en la fase de ascenso, un resultado que complica mucho la pelea por el ascenso. Dos goles nada más comenzar la primera parte y el otro nada más comenzar la segunda. Es decir que el equipo contrario, el Alavés, creo que hemos dicho, El Alavés, parece ser que empieza los partidos intentando marcar pronto, ¿no, Pedro? Para obligar a otro equipo a salir. Sí, seguramente para que se abran y suban arriba y entonces encontrar o bien a la contra o bien con salidas normales encontrar espacio donde jugar. Pues José Aurelio Crespo alineó un equipo formado por Miralles, Gema, Fefa, Alejandra, Eagle, Titay, Marina, Crespo, Yuki, Laurina, Isina y Marina Monte. En la segunda parte también jugaron Yarima, Font, Ingrid, Paloma, Laura Camino, nuestra amiga Alba Ollas no jugó y estuvo en el banquillo. Próxima jornada, AEM Lleida y Oviedo, el domingo 18 de abril, la hora por decidirse. Bueno, Alba Ollas se ve que todavía no está, o sea, aunque ya esté en el alta médica, pero claro, le faltará ponerse en forma. Muchas fechas han pasado ya para que la otra portera desaparezca y aparezca ella. Claro, si la otra portera lo está haciendo bien, pues tampoco el entrenador tiene motivos para demasiado cambiarla. Específico un puesto de portero como para cambiarla así de buenas a primeras. La clasificación, pues primero los Asuna con 3 puntos, segundo el AEM de Lleida, creo que era, de 3 puntos, a la vez Gloriosas, 3 puntos, Racing, 3 puntos, el quinto el Barcelona femenino con 3 puntos, el Real Oviedo cae a la sexta posición, perdón, estoy diciendo los partidos jugados, Los puntos son 7 para los Asuna, 7 para la M, a la vez Gloriosa 6, Racing 6, Barcelona Femenino 3, Real Oviedo 3 puntos, Madrid 1 y Madrid 2, pone aquí el tacón,
un punto y el Atlético de Madrid con un punto también. O sea, el Real Oviedo cae a la sexta posición con 3 puntos, el primero, los Osasuna, ya lleva 7, esto se empieza a ser ya preocupante, ¿no? Se están recolocando ya en los sitios más o menos de partida, vamos. De no ascender. De no ascender, sí. Que se les está complicando el ascenso, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en cuanto a lo que es el fútbol femenino. Y ahora, pues nos vamos. Me vas llamando a Ángel Regués, Rodri, y nos pones mientras tanto, pues la sintonía de la Premier, the best league in the world. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Bueno, pues la señora Nancy Sinatra, que nos dice que estas botas son para caminar. Bombazo, bombazo de hace algunas décadas, pero que, bueno, hay canciones que siempre están vigentes. Además, las buscas en Facebook, en YouTube, en la radio, siempre están ahí vigentes. Son ya clásicos del rock and roll. Bueno, pues Ángel Regués, nuestro hombre en la Premier, nuestro encargado de la sección de fútbol internacional. Muy buenas tardes desde Elche, amigo. Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué tal el tiempo por ahí, por Elche? Por aquí está nubladito, no sabemos si va a empezar a llover. Sí, igual, soleado. Menos aire seguro que hace. Bueno, ¿hace aire? Que aquí hará menos que allí. Ah, no, aquí aire no hace. Lo que hace es humedad y el cielo muy muy nublado, pero bueno, aire de momento. Por aquí se ha despejado un poco ahora. Bueno, pues mejor. Buena señal. A ver, Ángel, cuéntanos cosas de la Premier, ya que eres nuestro hombre en la Premier. ¿Qué cosas tienes por ahí? Vamos a empezar con lo que tengas tú y iremos ampliando. Tenemos las noticias de esta semana pasada, donde la más destacable fue la renovación de Kevin De Bruyne por el Manchester City. Renueva contrato hasta 2025 y llegó un acuerdo sin la ayuda de ningún agente. Esto, pues, al fin y al cabo es un... Pues en pocos jugadores se da, y es más llamativo la forma con la que se presentó a la negociación, ya que utilizó pues una serie de estadísticos, ¿no? Lo que se conoce como el Big Data. De Bruyne contrató a un grupo de analistas expertos que investigaron pues
su rendimiento, valor en el mercado, potencial y diferentes factores de juego para negociar su sueldo. Mm. Por tanto, pues él se presentó a las negociaciones y dijo, aquí tengo un informe, tal, valgo esto. Aceptó el Manchester City y, bueno, negoció un sueldo que oscila entre los 23 y 24 millones de euros, colocándose como uno de los jugadores mejor pagados de la Premier. Pero claro, las comisiones esas que hablábamos, por ejemplo, la semana pasada, con el caso de Haaland, que van 20 millones para la gente, otros para el padre, pues en este caso el club se ahorra ese dinero, el jugador pues puede permitir tener una ficha más alta y veremos si no, si jugadores no utilizan también este método para las renovaciones. O sea que ha renovado ya con el Manchester City, ¿no? Así es, ¿mm? Hasta 2025. Muy bien, pues nada, pues le deseamos lo mejor. ¿Alguna cosita más que tengas por ahí? Sí, quien veremos si renueva o no con el Tottenham es Harry Kane, ya que se afirma que en caso de que el Tottenham no clasifique para Champions League, que la verdad es que lo tiene complicado, Harry Kane querrá salir del Tottenham, esto ya lo hemos comentado en otras semanas. El Real Madrid se ha planteado la opción de fichar al delantero en caso de que Kylian Mbappé no llegase al club blanco. Y además los medios ingleses lo relacionan con el Manchester City para suplir la baja del Kun Agüero. Más rumores de fichajes, Lingard, que se está saliendo últimamente con el West Ham, está sonando para el Arsenal, el centrocampista inglés. ¡Hombre, el Arsenal! Ah, que tenemos que necesitamos fichajes, venga. Centrocampista inglés cedido por el United en el West Ham. En 9 partidos lleva 8 goles y 3 asistencias, y eso que en el United pues apenas tenía minutos y llevaba varias temporadas que apenas jugaba, y se ha convertido en el hombre de moda en la Premier, y bueno, seguro que después del nivel que está mostrando en el West Ham no le faltan equipos interesados en contar con él. También se hablaba de Real Madrid, PSG, Inter, pero bueno, no creo que equipos de tan nombre estén interesados en Lingard, la verdad. Pero bueno, nunca se sabe. No, nombrabas el West Ham de Pedro Vallés, que lo tenemos por aquí. El West Ham, que esta semana, ¿cómo quedó el West Ham? Ganó, creo, ¿no? En el partido destacado ganó 3-2 contra el Leicester. Ahora nos lo cuentas, ¿eh? Ahora nos lo cuentas. Y el West Ham, que, bueno, se sitúa ya el cuarto con 55 puntos, ¿eh? Podría tener acceso al tercer puesto. El segundo ya le queda un poquito más lejos, pero bueno, son 8 puntos del segundo, el primero ya el City inalcanzable. Pero bueno, Pedro, estáis ahí. Estamos en Champions, chaval. Estás ahí en Champions, que bueno, oye, buenas noticias. Yo tenía alguna cosita que aquí que también he sacado por mi parte. Parece ser que Ángel Wijnaldum acaba contrato, y está interesado el Bayern y el Barça. A ver, que lo lea bien. Wijnaldum acaba contrato, interesado Bayern y Barça. El Bayern, están interesados los dos equipos, entre otros. Se retira, parece ser, el Bayern, con lo cual le puede quedar al Barça, y además es del agrado de Cruyff, de Koeman, porque creo que coincidió también en la selección holandesa, y parece que estaría bastante interesado, ¿no? Sí, el mediocentro holandés del Liverpool acaba contrato ya este verano. Pues el Barcelona, y mediante presiones de Koeman también, pues estuvo intentando ficharlo. Además, así el Liverpool pues hubiese sacado dinero el verano pasado. Pero este verano ya, como acaba contrato, seguramente no renueve, y el destino que es más probable sea Barcelona. El Barça de Koeman, ¿eh? El Barça de Koeman. Por otro lado, también teníamos que De Gea o Henderson, parece ser que alguno de los dos va a salir, y se habla de que podría venir un tal Johansson, tengo yo aquí anotado, si no he anotado mal, como segundo portero. Este guardameta del West Bromwich Albion es canterano del Manchester United, pero decidieron venderlo al conjunto inglés en 2018 porque no tenía hueco en el equipo. Quieren recuperarle, y esto significaría la más que segura salida de Sergio Romero, que debe ser el tercer portero, a quien no dejaron salir en enero, ¿no? ¿Tienes referencia de esto?
A ver, O sea, o De Gea o Henderson, uno de los va a ir fuera. Y parece que quieren traer al otro, ¿eh? Seguramente el que se vaya fuera será De Gea, por lo que comentábamos de la ficha, que es por el jugador que más dinero pueden sacar. Creo que De Gea, además, es, si no el mejor pagado, el segundo mejor pagado de la Premier. Por tanto, De Gea, y más ahora que está jugando Dean Henderson en su lugar, tiene todas las papeletas de salir. ¿A qué club? Pues veremos a ver en qué club está interesado. Pero tanto ha bajado De Gea, tanto bajo una pega De Gea, Ángel, porque es De Gea, titular en el Manchester United, titular en la selección, y ahora se De lo Gea quieren pasó quitar. De ser un portero de los que se cuentan con los dedos de las manos, de nivel, pues vamos a decir, Ter Stegen o Black, en ese grupo, tuvo el Mundial, y a partir de ahí pegó un bajón que se ha convertido en un portero bueno. Y porteros buenos, pues hay muchos. Y porteros buenos que cobren lo que cobran De Gea, pues está él. Y está él. Por tanto, pues al United le sale económicamente más viable tener a Dean Henderson, que es muy buen portero también. Más joven quizás también, me imagino, ¿no? Así es, creo que tiene veintipocos años, De Gea tiene 30. Y el Johnstone este que me comentabas, portero del West Brom, sí que no lo tengo muy fichado, pero en el mismo caso que Dean Henderson, a Henderson venía de la cantera del United, no jugaba porque estaba De Gea. Se fue cedido al Sheffield United la temporada pasada, se salió y lo recuperó el United. Por tanto, son jugadores que son de la cantera, que no le supone un gran coste al United, y que bueno, que el dinero que saquen de Gea siempre lo pueden utilizar en fichar a algún otro jugador o pueden sanar cuentas. Los Wolves, el Wolverhampton, parece ser que quiere deshacerse de Rafa Mir, por lo que entiendo que está cedido en el Huesca, y parece ser que el Sevilla estaría interesado en Rafa Mir. Rafa Mir ahora en el Huesca, así que no me sé las estadísticas. Se ha enchufado, pero se ha enchufado. Se ha enchufado, está siendo el delantero que era en la cantera del Valencia, le ha costado, pero parece ser que se ha adaptado, y seguro que algún equipo, pues por ejemplo el Sevilla, para tenerlo como recambio segundo delantero, pues seguro que algún equipo lo querrá, y no dudo que Rafa Mir acabará en un equipo de media tabla mínimo. La verdad es que Rafa Mir ha pegado un subidón en ese pues ya prácticamente al último tramo de la temporada con el Huesca. El Sevilla parece que estaría interesado y lo compraría para sustituir a Youssef N'Nesyri. Entiendo que este jugador sería del Sevilla, ¿no? ¿Debe estar cedido o Sevilla? No, está comprado, lo compró al Leganés, no sé si por 20 millones o algo así. Sí. Y sí que es un jugador más de rotación, N'Nesyri, y bueno, pues no. Si sale, pues no sé a qué club podría ir, pero en el Sevilla la verdad es que tampoco está haciendo mal papel. No, tiene gol sí, y, por eso. Y Rafa Mir, yo creo que se ha espabilado. Lo que yo no sé es que, bueno, como el Valencia ahora no compra a nadie, todo lo que vaya a traer parece que va a ser a costo cero, cedidos, no sé qué, porque sería, puede ser un buen delantero para el Valencia, que ya jugó aquí Rafa Mir. Sí, en la cantera. No sé si es valenciano o no, pero ya estuvo jugando aquí, e incluso llegó a debutar. Me parece que es de la provincia de Alicante, ¿no? Yo no lo sé. Yo no recuerdo dónde es. ¿Tú recuerdas de dónde es, Ángel, Rafa Mir? No lo sé, pero te lo digo en un momento. Y yo sé que sabemos que estuvo jugando aquí en el Mestalla, llegó a debutar con el Valencia. Llegó a debutar, sí. Y además debutó en Champions, creo, un partido de Champions. Es de Murcia. Sí. Debutó en Champions, en un partido de Champions, creo, con el Valencia. Y ahora parece ser que se ha espabilado, además se ha cuadrado. Como decías tú el otro día, Pedro, ahora ha tirado de pesas. No, ahora vamos a ver. Ayer hay una imagen de él. En no sé qué reportaje, hay una imagen de Rafa Mir, me parece que era un resumen de los partidos del fin de semana. Y bueno, está cuadrado. Los hombros ya son de hombre. No, de hombre, que es un delantero que impone un poco, un tío de 1,90 ¿sabes? O más. Aprovecha de su físico también, sí, es claro. Un delantero que tiene gol, y además ahora con el físico que tiene, pues le puede servir para mucho. Bueno, pero con este jugador pasa como lo mismo que con muchos, José. No se tiene paciencia y al final acabas pagando eso. En vez de hacer debutar como a cualquier jugador, por ejemplo, me sabe mal decirlo, pero vamos, en el Barcelona, Pedri, sí, Ricky, ¿cómo es?
Ricky Puig, Mingueza, aquí te los quitas de encima porque sí. Ya veremos, porque sí. No sé, tal y cual. Y además por cuatro perras, porque si encima los vendieran bien, ¿sabes? Si encima los vendieran bien, pero es que ni eso. Bueno, entonces, bueno, pues esas son un poquito las noticias que hemos podido ir rescatando de la Premier. ¿Tienes las estadísticas por ahí, Ángel? Sí, los resultados de la semana pasada. Oye, espérate, coméntanos primero el partido de la jornada y luego vamos vale, perfecto, con... Pues, venga. El partido de la jornada fue un West Ham 3, Leicester 2, se disputó en el estadio London Stadium. El West Ham salía con un 4-5-1, Fabián en portería, Koufal, Dawson, Diop y Creswell, Soucek y Nobel en el doble pivote, Fornals por banda derecha, Masuaku por banda izquierda, Lingard de enganche, ya en punta, Bowen. El Leicester salía con un 3-5-2, Kasper Schmeichel en portería, Fofana, Evans y Amartey, línea de tres centrales, Kastain como carrilero izquierdo, Ricardo Pereira como carrilero derecho, Ndidi Tielemans como doble pivote, Dennis Praet en el medio del campo y en punta Jamie Vardy y Iheanacho. El partido se desarrollaría de la siguiente manera: en el minuto 29 Lingard anotaría el primer gol, en el 44 marcaría el segundo, Jarrow Bowen metería en el 48 el 3-0 y con un partido ya casi sentenciado Iheanacho metería el 3-1 en el 70 y en el 91 el 3-2. Uh-huh. Partido que, bueno, equipos que se respetaban mucho, conscientes de lo que se jugaban, era un tercero contra cuarto y en la primera hora, en la primera media hora de juego apenas existieron ocasiones. Hasta que en el minuto 30 un centro de Koufal que Lingard engancharía a bote pronto en la frontal del área pondría el 1-0. Ya en el final de la primera parte, tras una especie de despeje, balón a la espalda, un puntapié de un central, le caería el balón a Bowen, que se plantaría solo contra Schmeichel y le daría el balón a Lingard para que, empujándola, hiciese el 2-0, resultado con el que se irían al descanso. En la segunda parte, el Leicester sí que buscaría cambiar el rumbo del partido y tendría alguna que otra ocasión clara, pero un fallo en la salida de balón provocaría el tercer gol del West Ham, que marcaría Bowen, dejando el partido casi sentenciado. El Leicester, muy tocado, buscaría un gol que los metiese en el partido, aunque sin ocasiones claras, y de hecho, pues el West Ham marcó el cuarto mediante un cabezazo de Diop, pero el VAR lo anularía por fuera de juego. En el 70, Iheanacho aprovecharía una pérdida a la frontal del área para recortar distancias, y en el 91 volvería a marcar Iheanacho tras rematar un centro que se paseó por el área del West Ham. Uh-huh. En los últimos minutos de añadido, pues el Leicester estaría a punto de culminar la remontada tras un cabezazo de Fofana, que se marcharía ligeramente desviado, esto en el minuto 96. Por tanto, el resultado del partido fue 3-2, 3 puntos para el West Ham, que, bueno, se afianza ahí en la zona Champions. 3 puntos para el West Ham, que, bueno, se sitúa cuarto, a un punto del Leicester. Del Leicester. Y, bueno, pues se sitúa ahí en la zona caliente. Y, bueno, tu Liverpool también le ganó al Aston Villa, 2-1. Y sufriendo. Sufriendo, pero, bueno, se sitúa también en sexta posición a 3 puntos de Champions. Sí, la lucha por la Champions, la verdad que está muy... muy reñida, con muchos equipos en pocos puntos, y se va a decidir por nada, la verdad. Sí, sí. Luego, luego tenemos el... ¿Qué más tenemos por aquí? Que nos interese, tendríamos también el Manchester United de Marcos Ferrer, que ganó 1-3. Sí, además le recorta 3 puntos al City, que perdió. Sí, sí. Así que veremos a ver si el City no se relaja mucho. Sí. También tiene la Champions en diferentes competiciones. Como se relaja un poco, veremos a ver si no le pilla al United. Se sitúa, ahora mismo va a 11 puntos del City. Sí, pero tiene un partido menos el United. Efectivamente, tiene un partido menos, que si lo gana se podría poner a 8 puntos. O sea que del City todavía no se puede descuidar, porque aún quedan 6-7 partidos y hay que estar atentos. Mi Arsenal también ganó fuera contra el Sheffield. Hombre, era lo último. Bueno, pero los partidos hay que jugarlos, tío. Los partidos hay que jugarlos. Bueno, y se sitúa el noveno con 45 puntos.
Tiene a 7 puntos la UEFA, pues veríamos a ver si tiene un poco de suerte y nos podemos meter en UEFA, ¿eh? Y ya iremos viendo. Bueno, pues eso ha sido. Gracias por lo del partido de la jornada, Ángel. Nada, hombre. Buen resumen. Y bueno, pues léenos si quieres un poquito lo que son las estadísticas, los resultados, la clasificación y la próxima jornada. Pues los resultados de la pasada jornada fueron un Fulham 0, Wolves 1, Manchester City 1, Leeds United 2, Liverpool 2, Aston Villa 1, Crystal Palace 1, Chelsea 4, Burnley 1, Newcastle 2, West Ham 3, Leicester 2, Tottenham 1, Manchester United 3, Sheffield 0, Arsenal 3, West Brom 3, Southampton 0 y Brighton 0, Everton 0. La siguiente jornada... jornada con unos horarios un tanto raros porque se juegan las semifinales de FA Cup, entonces hay muchos partidos atrasados, suspendidos. El viernes se juega el Everton-Tottenham, el sábado Newcastle-West Ham y Wolves-Sheffield, el domingo Arsenal-Fulham, Manchester United-Burnley y Leeds-Liverpool, el lunes Chelsea-Brighton, el martes Aston Villa-Manchester City y el miércoles Leicester-West Bromwich. Y en cuanto a la clasificación, el City sigue primero a pesar de la derrota con 74 puntos, el United con 63, Leicester 56, West Ham 55, cerrando los puestos Champions, el Chelsea en Europa League con 54, Liverpool 52, Tottenham 49, Everton 48, Arsenal noveno con 45, Leeds 45, Aston Villa 44, Wolves 38, Crystal Palace 38, Southampton 36, Brighton 33, Burnley 33, Newcastle 32 y en descenso Fulham con 26, Albion con 24 y el último clasificado, el Sheffield con 14. Bueno, el Arsenal juega contra el Fulham también, ahí tiene una oportunidad de recuperar 3 puntos más, aunque estos equipos que están en descenso son peligrosísimos porque se juegan la vida. Partido de... jornada de partidos de primeros contra últimos, los que se juegan la Champions contra los que se juegan el descenso, va a estar interesante, creo yo. Partido de la jornada, ¿cuál pues elegimos, yo Ángel? Me quedaría con el Everton-Tottenham, partido de los equipos así más revelación esta temporada. El Everton no se esperaba estar luchando por la Champions a falta de menos de 10 jornadas, y el Tottenham sí que es un poco de excepción que esté séptimo. Así que, bueno, seguro que saldrán los dos equipos por los 3 puntos. Es una final para buscar las plazas europeas. Así que seguro que nos deja goles y está bastante interesante este partido. Pedro, el Tottenham de... Ángel. De Mourinho. Pedro, el Tottenham de Mourinho no termina, no reacciona, ¿eh? No, lo que le quería decir a Ángel, estoy leyendo ahora en estos momentos unas declaraciones de Mourinho, que no sé si lo tendrás tú por ahí o lo habrás leído en las noticias de tal, de la Premier, que bueno, que se mete con el entrenador del Manchester United, a colación del jugador Son, el coreano, y la verdad es que no sé qué ha dicho, porque no sale lo que ha dicho, pero en fin, parece que estaba bastante enfadado el uno con el otro, ambos entrenadores. Pues Mourinho es que te dejo hablar enseguida, Ángel. Mourinho es que cuando va perdiendo arremete contra todo Cristo. Claro. Menos analizar y reconocer errores, arremete contra todo Cristo, contra árbitros, contra, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ángel? El tema este. No conocía esto. Sí que creo que el Tottenham se quejó por casos así de racismo a Son, ahora que lo comentabas. Pero no conocía que se había quejado sobre eso, que al fin y al cabo, como Mourinho está día sí día también quejándose, pues... Vamos, aquí el resumen de la noticia, vamos a ver, como si fuera el titular, pone la dura respuesta de Mou a Solskjaer sobre Son. Su padre es mejor que él. No sé en qué sentido lo diría, porque no amplía más la noticia. No sé qué se le ocurriría a Mourinho, pero bueno, una más. Y en cambio después hay otra noticia también sobre el partido que perdió el City con el... ¿Cómo era? Con el Leeds. Con el Leeds. Y bueno, y ¿es el entrenador del Leeds? ¿Es Bielsa? Sí, el loco Bielsa. Pues el loco Bielsa, al contrario que Mourinho, sobre haber ganado... Vamos a ver. Ganando es más fácil, ¿vale?
Pero se deshacen elogios hacia Pep Guardiola. Hacia el City, sí. Sé de las declaraciones que me hablas. Pues cuéntanos algo. Él habla, nada, este comentó. Habla menos y hace más. Mourinho al revés. Sí. Habla mucho y hace poco. Nada, Bielsa en la entrevista post partido comentaba que él al final, o sea, que el Leeds había merecido ganar el partido por el esfuerzo que habían hecho sus jugadores, por cómo había planteado, pero que era el City quien debería haber ganado el partido, porque fue él quien tuvo más ocasiones de gol, que al fin y al cabo, por el esfuerzo de sus jugadores, pues sí, ganaron el partido y merecido, porque metieron un gol más que el rival, pero que por la forma de jugar dijo que el City hubiese ganado ese partido por méritos. De hecho, hay una por ahí, ya te digo, es un resumen corto y tal, y dice que es capaz Guardiola, que hoy en el mundo solo es capaz él, de hacer jugar al equipo como él quiere. Sí, al fin y al cabo, donde ha ido, tanto a Bayern como City, cuando llegó al Barcelona ha implantado su idea y sus equipos se han adaptado a él y lo ha hecho funcionar, al Bayern, al City y al Barcelona. Mirad los títulos que ha conseguido en cada uno de esos clubes y sobran las palabras. Bueno, aparte nosotros la semana pasada, cuando tú estabas aquí, pues bueno, ya hablamos de que lo único que se le resiste al City hoy es la Champions. Juega mañana. Y me imagino que igual eso, como dices tú, igual mañana empieza a hacer historia. Tenemos, que ahora que has dicho que juega mañana, no me acuerdo yo de verificar ese dato. ¿Tenemos hoy algún partido de Champions? Hoy sí. Sí, hoy juega el Chelsea-Porto y el PSG-Bayern Múnich. Exacto. Vale, ¿en qué canal de televisión lo sabemos? En Movistar, Liga Campeones, todo eso. Vale. Bueno, pues hasta aquí la información de lo que es el fútbol internacional. Ángel, nos queda aquí la Liga, nos queda un ratito hasta las 7. ¿Te quedas con nosotros o cómo tienes el tema? Lo que digas, si me quieres echar... No, si yo por mí si te quedas, pues fenomenal, si tienes algo que aportar... Pues, y de paso le dices a tu madre si vas a cenar. Exacto. Bueno, pues me mando un WhatsApp ahora. Bueno, pues gracias Ángel, nuestro hombre en la Premier, encargado de la sección de fútbol internacional. Y cuando quieras, Rodri, vamos con Aquí la Liga. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Pues con Llamando a la Tierra de M-Clan entramos en la Liga Santander, aquí la Liga.
Si os parece, Pedro Ángel, doy un pequeño resumen de lo que es la parte alta y luego ya entramos a analizar a punto. A los de la parte baja. A los de la parte baja, no, y a los de la parte alta, pero voy a hacer de momento un pequeño resumen de lo que ha sido y luego vamos punto por punto. A ver, vemos aquí derrota del Barça ante el Madrid, 2-1 en Valdebebas, estadio Alfredo Di Stéfano. Dominio del Madrid en la primera parte, 2-0 al descanso. Reacción azulgrana en la segunda parte, que se puso 2-1 y acabó con un trayazo de Ilaix al larguero el minuto 90. Tremendo aguacero durante varias fases del partido que obligó a Messi, con síntomas de hipotermia. La verdad es que hay una imagen un tanto impactante, que lo sacan temblando totalmente, tiritando. Lo obligó a cambiar su camiseta por otra seca en los últimos minutos del partido, víctima de temblores y escalofríos. Floja actuación, no obstante, para mí, de Messi, aunque tuvo sus cositas, un córner olímpico, esas cosas, que fue al palo, pero bueno, que no estuvo resolutivo y estrelló tres golpes francos en la barrera madridista. Acostumbrados a ver esos golpes francos que saca Messi, pues una, fueron los tres a no pasaron la barrera. Koeman reclamó un penalti a Braithwaite que el árbitro, por a cargo de Mendy, que el árbitro no concedió. Ahora lo analizaremos, para mí no lo fue, pero bueno, el Madrid durmió como líder. El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate ante el Betis, que lucha por UEFA, aunque esto le bastó para recuperar el liderato, este empate del Atlético de Madrid. La clasificación es Atlético de Madrid 67, Madrid 66, Barça 65 y Sevilla, que tras la victoria de ayer ante el Celta por 3-4, se coloca... se pone a tiro en el sprint final, pues se coloca a 6 puntos del primero, que es el Atlético de Madrid, a 4 del Barça, que es el tercero, y a 5 del Madrid, o sea que se mete ahí en la pomada. Pues chicos, esto es en principio lo que es la parte alta. Si queréis comentamos alguna cosita y luego vamos con la parte baja, por si lo hacemos todo seguido. Vamos. Hombre, a hacer yo no vi el partido del Madrid-Barcelona, pero lo poco que he visto del resumen, José, pues el Madrid ganó. Porque, como ha dicho Ángel antes, porque metió un gol más. Sí. Pero vamos, un gol es desviado por una espalda de uno, sí, y no sacado bajo palos por Jordi Alba. A la espalda de Jordi Alba, que está bajo el palo, lo toca, pero claro, no puede evitar que entre. Y después, bueno, pues como has destacado ahí, el córner que iba para adentro en el gol olímpico, vamos a ver, es dificilísimo con un portero de, creo que mide 2-1. O Black, 2-1, tanto mide. No, el del Madrid, el del Madrid. Perdón, sí, es verdad, me estaba ya equivocando yo. El sí, del Madrid mide 2-1. 2-1 y además un corpacho en el... Y lo pasa por encima y no entra, pues bueno, ya lo viste en el reportaje. Pero vamos a ver, se me nota mucho que no me gusta el Madrid, ¿no? Sí, y de lo cual me alegro. Así nos reñimos, por lo menos por eso. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver. Sí que es verdad que el Madrid últimamente no está jugando mal, pero me parece que en este partido pues se llevó algún punto que no le correspondía. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? ¿Cómo ves? ¿Viste el partido? El partido al fin y al cabo estuvo igualado, yo creo. Sí que al final... Fue una parte para cada equipo, quizás, sí, ¿no? Al final del partido el Barcelona hace un arreón a ver si logra el empate y... sí que tiene mala suerte de los palos de Ilaix y los tiros de... un tiro que se marcha alto, si no me equivoco. Y lo que comentabas de Messi tiritando, a ver, al fin y al cabo hay 22 jugadores más ahí. Si Messi está tiritando, pues, porque va andando. No sabes por qué, pero hay una imagen, la verdad, que un tanto impactante, sí. que cuando se acerca al banquillo y pide que le traigan una camiseta, bueno, la camiseta y lo interior, las dos piezas llevan, ¿no? La térmica. Y lo sacan ahí esperando que venga del vestuario el otro y lo sacan con unos temblores y unos escalofríos que este chico no sé si está para estar así. Está activo, está en caliente. No nota esa sensación de frío, o sea... Al fin y al cabo, que la noten los porteros, que están más parados, pues sí que sería más entendible. Pero a lo mejor también Ángel era un cuadro momentáneo de hipotermia. Tiene 34 tacos también. Claro, bueno, y el agua que caía en Madrid no hacía calor. Que durante el partido te puedes mover y entrar en calor, pues sí, pero bueno...
Bueno, Messi es un gran jugador, digamos lo que digamos. Totalmente. No, no, eso está claro. No es quizás el que era, aunque empezó la, aunque se parece ser que a lo largo de la primera vuelta ha ido recuperando. Sí, parecía que se iba a enchufar, pero ahora está volviendo a a decaer el nivel de Messi, no sé. Además, yo creo que le afectó porque visteis, tú no lo viste, Pedro, pero no. yo lo vi así a ratos, pero vi las dos, ¿viste los tres golpes francos que sacó Messi, Ángel? Sí, dos muy mal, flojito, pero muy a la barrera, que le pegó en el pecho al defensa así flojito, el primero, el segundo Messi, igual. Messi siempre que tenía una falta de la frontal del área, sí, eso, era como un penalti. Eso iba a comentar así. Yo, vamos a ver, antes cuando le pitaban una falta en la frontal, no sé si, por aquel entonces, yo me acuerdo cuando estaba Ronaldo aquí, es que un porcentaje muy alto era gol. Sí, pues ahora muy alto. Pues la sacó, pero no es que las tiró alto, salió rozando el larguero, salió rozando el poste, barrera, flojitas, pues. Pum, al pecho del defensa y se estrelló en la barrera las dos veces, luego una que la sacó desde el otro lado también lo mismo. Y yo digo, este chico hoy, o sea, lleva unos partidos que no está, porque el día de anterior contra el Valladolid creo que fue, también marcaron en el minuto 90. Sí. Que marcó, creo, ¿quién fue el que marcó? Jordi Alba fue, ¿quién Dembélé, fue? Dembélé, creo. O Dembélé, correcto, Dembélé, sí, marcó el minuto 90, y tampoco hicieron un partido, pero ni Messi ni ninguno, ni Messi ni ninguno. Dice Zidane... El Barcelona está jugando extraño, ¿vale? Sí. No lleva una regularidad durante el año. Uh-huh. Entonces, vamos, a día de hoy, yo, este año, por ejemplo, conforme lo he visto, he visto que los partidos... Antes, vamos a ver, salía el Barcelona y el equipo contrario ya perdió 1-0, ¿vale? Uh-huh. Y ahora les cuesta jugar, no lo sé por qué, chicos. No, a ver, hay que recordar también que el entrenador es Koeman, que tampoco vamos a pedir. Sí, sí, bueno, está claro. Ya, pero Koeman está haciendo una buena labor. Es cierto que Koeman nunca ha terminado de destacar, es cierto que ha entrenado en Inglaterra, al Everton, ha entrenado al Ajax, que es el mejor equipo de Holanda, aunque Holanda la liga es un poco menor que la de aquí, pero esta temporada estaba haciendo, por lo menos hasta el momento, una buena labor. Viene de atrás y ya no sé si habían ganado 31 puntos de 37, o sea que no sé este bajón. Sí es cierto que por la otra parte Zidane alega que físicamente están ya que no pueden más, pero claro, ellos están todavía en Champions y el Barcelona ya no está en Champions, entonces claro, no sé eso le puede perjudicar al Madrid para llegar arriba al liderato al final, porque si como dice por ahí, si te entretienes con la Champions, descuidas un poco alguna de las dos. Sí, la Liga o la Champions. Uh-huh. Totalmente, porque hoy en día y encima tiene una lesión que tiene de larga duración del lateral, bueno, lateral reconvertido a lateral, el Lucas Vázquez más el positivo que ha dado hoy, sí, el central, sí. Ramos. Sí, sí, sí. Así sí. Que ya veremos cómo Ramos afronta. Ha dado positivo hoy. Ha dado positivo no por coronavirus. Sí. Coronavirus. Pues se ve que eso era lo que le hacía estar alterado, porque según he leído por ahí, estaba en la grada del campo y parecía el sheriff, dicen, que eso hacía hacer indicaciones al árbitro. ¡Árbitro! ¡Eso falta! ¿Qué? ¡Jordi, tírala fuera! Decía Jordi Alba del Barcelona. Decía, sí. ¡Jordi, tírala fuera! Era parecido, bueno, pero tío, pero ¿tú quién te crees? No lo he visto, no lo he visto. Eso es lo que he leído por ahí, ¿no? Que al final los suplentes del Barcelona se picaron y empezaron también a montar gresca, pero bueno, a ver si este tío se va a creer aquí, En fin, se cree del Madrid. Se cree que es el jefe. Del Madrid. Se cree que aquí puede hacer lo que quiera, como ir a la selección y decirle a Luis Enrique, sácame, que sume un partido más, que me quedan cuatro, pues luego le pasa lo que le pasa, que se lesiona, que tal, que está haciendo dejar a Luis Enrique en ridículo, porque eso no lo debe hacer en una selección como la española, si fuera la de Angola, pues aún, pero darle partiditos, cinco minutos para que sume un partido más, a mí me parece poco serio en una selección que debe ser una potencia a nivel europeo, debería de serlo, ¿no? Pues mira, yo con respecto a eso, yéndonos un poco de la liga y metiéndonos con Ramos, te diría una cosa. A mí no me causa ninguna impresión que ese señor vaya a llegar a un récord de partidos porque ¿qué quiere decir? Nah. Vamos a ver. El delantero centro que teníamos en Valencia, Villa, sí. Pues bueno, pues va a ser el mejor delantero centro que ha habido nunca. Totalmente. En la selección española. Totalmente. Y no ha jugado tantos partidos como él, ¿eh? No, jugó 98, intentaron que llegara a 100, 90, con 97, pero en el 98 salió, luego del entrenamiento siguiente se lesionó y al final ya descartaron darle dos o tres partidos más, se quedó 98. Bueno, dejamos la selección. Vamos. Oye, se quejaron Piqué y Koeman
y Koeman, que bueno, estaban entrevistándole pues en los de televisión, ¿eh?, después del partido, los de Movistar La Liga o que fuera, y bueno, él parece ser que le sentó muy mal que el árbitro no pitara ese penalti que él dice que el árbitro no fue al VAR a revisarlo, pero yo es que creo que realmente, mira, si fuera lo contrario lo diría, y más contra el Madrid, es que sinceramente creo que no fue penalti, porque el jugador le pone la mano, pero en ningún momento le empuja ni le hace nada, le pone la mano, la quita enseguida, no le empuja, y Mendy, y Braithwaite, pues al sentir la mano se tira, porque se tiran muy bien todos, pero creo que no hay empujón ni hay nada. Lo del VAR, Ángel, no sé cómo funcionará en Inglaterra, tú que ves más partidos de la Premier y, o por lo menos te informas, pero aquí en España, con diferencia, la diferencia con la Premier, por ejemplo, es que los jugadores nota que le sopla si se tira, ¿eh? Se tiran muchísimo. En Inglaterra eso no sucede. Tienen como una norma no escrita de intentar parar el juego lo menos posible, de claro, que sea un error muy, 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 muy claro, no entran al VAR, y además también son más transparentes, por ejemplo, a la hora de hacerlo fuera de juego, tirar las líneas, ves cómo seleccionan el punto más retrasado del defensa y el más adelantado del delantero, tirar la línea. Esto, la Liga Española, pues te tiras 2 minutos esperando a que diga algo el árbitro. Exacto. Y dice, VAR, fuera juego, y a los 5 minutos te pasan la imagen. No, y además me da la sensación de que en Inglaterra, José, los árbitros como que no favorecen siempre a los mismos, ¿sabes? Son más ecuánimes que aquí, bueno, tú, a ti no te lo voy a contar, la chorizada, la camiseta rota de PNF en aquel sí. Atlético Madrid, no sé, vamos a ver. Sí, PNF y aquel otro, ¿era Zidic, aquel alto que teníamos? Contra el Atlético. Sí, que le desgarraron la camiseta totalmente, y decía que no la había tocado. Sí, pero bueno, entonces no había VAR y tal. Pero es que ahora, o sea, lo que dicen es que no se acercó al VAR, ¿vale? Yo entiendo. Primero, lo que me molesta es lo que creo que más que un apoyo lo han convertido en un problema. Son así de burros. Vamos a ver, el árbitro no va porque entiende que no necesita ir, porque del VAR le dicen seguramente que no hace falta que vaya, que está claro que no es penalti. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es que cualquier jugador, o sea, cualquier gol, los jugadores, claro, lo celebran, pasando de todo, como, pero es que van a revisar, pero macho, pero sí, hay que revisar todos los goles. Hay que revisarlo todo, hay que revisar que una puntita, si en vez de un 43 gastas un 42, no es fuera de juego, si gastas un 43 sí, porque la puntita te sobresale. Porque no te has cortado, o sea, las uñas. Macho, esas cosas yo creo que no se puede hilar tan fino, porque lo han convertido en un problema. Y luego van a revisar, sí. Y cuando ya se han abrazado, cuando han ido al medio campo, cuando está el balón ahí puesto para sacar, el árbitro, no, se acerca que lo va a se acerca y luego vuelve, haces un cuadradito así con la mano, pip, y lo pita o no lo pita. Yo creo que eso está muy mal, tendrán que intentar mejorar la técnica o mejorar la cosa, porque es que es un problema cada gol y cada acción y cada fuera de juego. El final igual va a ser como me parece que lo intentaron con los balones, para si entraba o no entraba en la portería, que pitara si atravesaba la raya de gol. Uh-huh. Intentaron poner un chip en los balones. Uh-huh. Me parece, y no lo pero, sé, pero con diferencia a lo de la Premier, que estábamos hablando con Ángel, yo a los jugadores que se tiran en Inglaterra, que se dejan caer, automáticamente se levantan porque ve que el árbitro no se lo pita. Aquí no, aquí hay jugadores que se tiran porque se tiran. Y se lo creen. Y no, y se quedan tumbados mirando al árbitro a ver. Sí, sí. Ayer noche viendo el Celta, vi media parte, me parece. No llegó. Celta Sevilla. Vamos a ver, hay un jugador del Celta que en el medio campo le chocan, uno del Sevilla y él. Y se queda allí con las piernas agarradas. ¡Ah! Sí. Y cuando ve que la jugada la corta el Celta y se pone a atacar, se levanta. Se levanta, sí. No, pues mira, yo automáticamente tarjeta amarilla. Ya está bien. Es que pero si verdad, es que desluce en el espectáculo, José. Y a los árbitros les falta autoridad. Tan chulos que se ponen a veces y tan vacilones. Ya muchas veces les falta poder de decisión. Luego al final del partido viene la tangana esta que montó Koeman, se quejaba primero del penalti, que yo creo que ahí Koeman o no lo ha visto y le han dicho era penalti, o no lo ha mirado bien, o no, porque entiendo que deje al periodista a mitad de entrevista, porque le preguntó, pero tú no has visto penalti, y el periodista le dice, yo creo que es el árbitro el que tiene que decir, y entonces Koeman sale y dice,
Mira, tú no te quieres mojar, pues mira, di lo que quieras. O sea, y coge y se va, y deja al periodista allí plantado. Es que si hubiera tenido razón, yo creo que no debe caer el entrenador del Barcelona, debe ser un señor, y no debe caer eso. Pero es que encima no tenía razón, es que no fue penalti. Porque le pone la mano un segundo, la quita, no lo vi. Empujón ni nada. Eso sí, Bergwijn se tira muy bien, con la posturita, como si le hubieran pegado un tiro, pero no fue penalti. Lo que sí que tenían razón es que el árbitro, además de los descuentos habituales de 3 o 4 minutos, que siempre hay en las segundas partes y tal, hay un momento que para el partido, estaba cayendo un aguacero ese momento, se ve que se le estropeó el pinganillo, y está 2-3 minutos hasta que le cambian el pinganillo, le ponen otro, etcétera, y al final, eso, más el tiempo añadido, en total da 4 minutos. Cuando el Barcelona estaba atacando, disparó Ilaiz Moriba en el último minuto, en los 90, disparó al larguero, el Barcelona estaba volcado. Ahí tenía que haber dado por lo menos 5 o 6 minutos como mínimo. Da 4 minutos. Claro, ahí sí tienen razón en quejarse. Salió Piqué a decirle, oiga, pero si solo con su pinganillo hemos estado 3 minutos. Y con lo demás, 1 minuto, cuando siempre serán 3 o 4. Si se hacen todos los cambios, suelen dar entre 3 y 4. Más otros 3 que estuvo. Más aparte, eso que dices tú, son 6 minutos. 6 minutos en un partido. Con las fuerzas ya justitas por parte de los dos y tal. Sí. Y dejamos el Barcelona y el Madrid y vamos a otra cosa. Mira a ver qué tienes por ahí. Yo no lo entiendo. Sí, estaba mirando que nos quedan 2 apartados, nos queda la parte baja, pero vamos a ir un poquito los 5 minutos que nos quedan con el Valencia para que, en fin, por decir algo así del Valencia, pues ya sabemos, a ver... A mí no me preguntas que no lo vi. El Valencia, bueno, pues es que tampoco hay mucho que... Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No, pero yo no lo vi por causa mayor. Yo no lo vi porque nos fuimos a comer por ahí y no tenía prisa en volver y luego llegué, me tumbé en el sillón, me quedé medio durmiendo porque es que a mí el Valencia me aburre. Medio dormido no. Durmiendo. Entero. Sí, a veces lo vi, me abría un ojo así, miraba, digo, uy, mira, penalti, y luego veo a Soler, lo tira y lo falla, y digo, madre mía, a seguir durmiendo. Ahí Soler, madre mía. Y todas esas cosas. Ahí y entonces, Soler. Yo tampoco lo vi prácticamente, más que salvo 4 ratitos. El Valencia, en definitiva, pues va al 13º con 34 puntos, a 8 del descenso. No pudo pasar el empate ante la Real Sociedad y remontó un 0-2 al descanso y logró empatar a 2 en la segunda parte. Expulsado Maxi Gómez en los últimos lances del partido, minuto 78. Este jugador es tonto. Este sí. Este es tonto porque, sí. Además de que no mete un gol ni por saber morir, está en la peor racha de sequía de su carrera. Aparte es que se dedica a llegar a balones divididos, a dejarle el pie para ver si le pegan una patadita y se tira, a ver si consigue engañar al árbitro. Y el árbitro lo pilló y le sacó amarilla, o no sé qué. Y se levantó, la concha de tu madre, segunda amarilla y a la calle. Ese tío es tonto, a mí me está demostrando que es tonto. Tú te debes de dedicarte a jugar al fútbol y a intentar marcar goles. Y déjate de tanta marrullería, de tanto intentar engañar al árbitro y tanta tontería, porque ya te han tomado la matrícula y ya está bien. Sí, lo tienen visto. Lo tienen muy visto. Sí, no entiendo. El chico ese, cuando juega un balón dividido, como dices tú... deja un pie siempre. Casi siempre va a la marrullería pura y dura, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues el árbitro lo expulsó en el minuto 78, perjudicando a su equipo. Y bueno... ¿cómo lo ves esto? ¿Tú qué opinas de esta actitud de Maxi Gómez? ¿Y qué te parece a ti esto? ¿Te gustan ese tipo de delanteros o crees que debe dedicarse a marcar goles? Que para eso está. Un delantero pues, tiene que saber pelearse con los centrales, buscar el beneficio para su equipo. Pero lo de Maxi Gómez, a ver, también entiendo que esté desesperado porque lleva racha sin marcar el chaval. Pues que entrene más. Y que juegue mejor. Yo atiende, que desesperado no puedes decirle a un árbitro que te acaba de sacar amarilla, no puedes levantarte y decirle, la concha de tu madre, porque sabes que te va a expulsar. O estamos tontos. Pero yo entiendo que Maxi, aparte de que no esté metiendo goles, yo creo que también le perjudica la manera en la que está jugando el Valencia, ¿vale? El Valencia, José no está jugando bien, con lo cual a él no le llegan balones claros. Él es un jugador de área pura, ¿vale? De área pura. No es, por ejemplo, como el del Villarreal, el Gerard Moreno, que sale, la recibe y encima después te da una asistencia, ¿no? Este es de rematarlas allí dentro. Y este año Valencia, ¿cuándo ha jugado eso? Cuando vino del Celta, creo que vino. Sí. Tenía un nivel un poco mejor, sí, pero ha dado 2 o 3 pasos atrás, como ha hecho todo el equipo. Sí, exactamente. Y ahora que juega en punta con Guedes, que tampoco es un jugador que sea...
más creativo, así tipo Kangin, o que le pueda facilitar buenos pases para que sea él quien las meta, pues, pues tampoco le favorece, creo yo. Creo que Chaume tampoco estuvo muy a la altura, creo que pudo hacer algo más en los dos goles. Por favor, no me lo nombres, sí. Chaume. Pudo hacer algo más en los dos goles. Ay, Dios mío. Y los dos goles sí que los vi, porque tenía un ojo abierto, estaba en el sillón, pero tenía un ojo abierto, y vi que los dos goles, vi a Chaume, y digo, madre mía, pues se podía haber hecho algo bastante más, ¿no? Ángel, ¿tú lo viste, los goles? ¿Eh? Sí, pero es que es el peor portero de la liga, con mucha diferencia. Entonces... Sí, además... Como tú dices, Ángel, yo creo que le falta hasta actitud para estar en el campo. Yo no sé, yo creo que se lo tiene muy creído, porque dicen que si en el vestuario es uno de los capitanes, que tiene personalidad, no sé lo que tendrá en el vestuario, pero fuera del campo tú no puedes poner a un jugador porque tenga mucha personalidad en el vestuario. Nosotros tres somos muy del Valencia, pero aquí estamos, que por muy del Valencia que sea, no puede regar la titularidad de la portería a cualquiera. Y además te voy a decir una cosa, ahora que ya está claro que ni vas a jugar Europa, ¿eh? Antes hubieron dos partidos que con suerte hubieras podido a lo mejor pensar en llegar o no a la Liga Las Galletas, esa que te da el séptimo puesto, pero es que ahora ya eso está descartado porque estás a 12 o 13 puntos, quedan 8 partidos, ¿eh? Y estás del Villarreal, que como que le vas a sacar 8, 12 puntos o 13 al Villarreal, ¿eh? Y de abajo estás a 8 puntos del descenso. Pero es que bueno, 8 puntos quedan muchos partidos. Sí, quedan muchos partidos, pero visto lo visto, hombre, dale oportunidades a Cristian Rivero. Y quita a Chaume ya de una puñetera vez, porque es un chaval que es que no sé. Bueno, chicos, vamos a ver, los partidos de la jornada fueron Huesca 3, Elche 1, Getafe 0, Cádiz 1, Atlético 0, Alavés 0, Eibar 0, Levante 1, Real Madrid 2, Barcelona 1, Villarreal 1, Osasuna 2, Valencia 2, Real Sociedad 2, Valladolid 1, Granada 2, Betis 1, Atlético Madrid 1 y Celta 3, Sevilla 4. La clasificación, no sé dónde la tenemos, si la encuentro la doy, y si no la tenemos aquí. Atlético Madrid primero, segundo el Real Madrid, tercero el Barça, cuarto el Sevilla con 67, 66, 65 y 61. Por la UEFA, la lucha Real Sociedad, Betis 47 y 47 puntos respectivamente. La mitad de la tabla, puestos de séptimo Villarreal, que puede todavía peleando por meterse en UEFA. Y luego ya vienen el Granada, el Levante, el Celta, el Atlético Bilbao, el Cádiz, el Valencia, todos con 39, 38, 37, 35, 34 que va el Valencia. El Osasuna, que juegan la semana que viene, Osasuna-Valencia, también con 34. El Getafe sigue en su racha hacia abajo, mira, 30 puntos, el Huesca 27, Valladolid 27 y los tres últimos, Elche 26, el Alavés 24 y Eibar 23. Ha reaccionado el Huesca, que ha salido puesto del descenso con 27 puntos. Ya metió el Elche. Se ha metido el Elche con 18 puntos y, bueno, pues han espabilado pues el Cádiz, que lleva el décimo segundo, con 35 puntos, ¿eh? Y, bueno, pues el Osasuna lleva los mismos puntos que el Valencia. Veremos a ver qué pasa, porque están ambos a 8 puntos. Es que no tienes ni los puntos que te garantizan la permanencia, ¿eh? No, tampoco. Pierdes un partido más, te pones a 5 y te quedan 7 partidos. Claro. O sea, ese es el problema. Y bueno, pues la próxima jornada, Levante-Sevilla, Osasuna-Valencia, Betis-Atlético, Alavés-Villarreal, Elche-Valladolid, Cádiz-Real Madrid, Atlético-Huesca, Granada-Ibar, Real Sociedad-Celta, Barcelona-Getafe y bueno, pues hemos dicho ya el Valencia, Osasuna-Valencia, que lo tenemos aquí. Juegan el miércoles, bueno, por cierto, esta jornada, el fin de semana no hay partidos porque se juega la final de la Copa del Rey. Los partidos se jugarán el miércoles 21 y el jueves 22. La Copa del Rey pues se jugará el sábado 17 de abril a las 21:30. Atlético de Bilbao Barça en la Cartuja de Sevilla. El Barça fue el primero finalista al vencer al Sevilla 3-0 en el Camp Nou y en la ida había perdido 2-0. El Atlético se clasificó un día después, venció en la prórroga al Levante en la ida 1-1. Segunda final consecutiva del Atlético de Bilbao, que perdió hace unos días la final 2019-2020 ante la Real Sociedad, 1-0. Televisión, pues se puede ver en Telecinco en abierto, en Mi Tele, plataforma online gratuita, y en DAZN, plataforma online de pago. Pues esto será el sábado 17 a las 21:30. Señores, Pedro Vallés, muchísimas gracias. No me quiero quedar sin decir que si ayer el penalti que tiró Aspas, que lo mire Soler. Que lo mire Soler, ¿verdad? Que lo mire Soler cómo lo colocó. Sí. ¿Lo colocó saber dónde?
Sí, en el hierro. No, lo colocó a 200 kilómetros por hora para que el portero ni lo viera. Pues ya está. Como se deben tirar los penaltis. Como se deben tirar los penaltis. Bueno, Ángel. Ángel, nos vemos. No, un placer. La semana que viene estás por aquí. La semana que viene ahí estoy. Bueno, pues venga, te esperamos por aquí, ¿vale? Vale. Un saludo, un abrazo. Adiós. Bien, y nada, gracias a ti. Y señores, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y nos vamos con una sintonía también, hoy novedad, sintonía nueva. Nos vamos con Zorba el Griego de Mikis Theodorakis. Pues gracias a todos, que sean felices. Y nada, Pedro, cuídate. Eso espero, sí. Yo voy a tratar de hacerlo. Pues venga, vamos con el Sirtaki. Gracias a todos. Adiós. Adiós.